El secretario de Gobierno Municipal, Juan de Dios Castilla Amel, afirmó que no se van a permitir más bloqueos de vías en la ciudad de Barranca Bermeja. El titular de la cartera de gobierno sostuvo que se está a la espera de los resultados del Consejo de Seguridad que se adelanta en la ciudad de Bucaramanga para tomar acciones frente al paro de transportes que hoy completa 5 días. Un llamamiento a las empresas de taxis con quienes me estuve reuniendo el viernes a que empiecen a trabajar. La policía garantiza totalmente la libre circulación de ellos. No podemos sacrificar a los que no están de acuerdo con el paro en este momento por los que están, ¿no? Asimismo, el señor alcalde se encuentra en la ciudad de Bucaramanga. Hay una reunión urgente con el general Mendoza. Castilla Amel aseguró que las sanciones se impondrán a las empresas que se han negado a prestar el servicio, tal y como se contempla en la ley. Un decreto no depende de que los transportadores que están en paro lo quieran, ni siquiera si el alcalde lo quiere, sino un decreto depende de las circunstancias, de modo, tiempo y lugar, y él está decidido a analizarlas y a mirarlas, pero bajo una situación de normalidad en la ciudad de Barranca Bermeja. Finalmente dijo que es de resaltar la actitud de los concejales que se hallan en minorías y que se han manifestado como mediadores entre gobierno y transportadores para levantar el paro.